Tal como se había informado, el gobierno municipal de Piñas inició la mañana de este martes 11 de junio la siembra de plantas en el Parque Central, así como continuará en todas las zonas dedicadas a áreas verdes y en los parterres de las distintas calles y avenidas para mejorar el ornato de la ciudad. De acuerdo a la información oficial y según está a la vista de todos, las plantas tienen variedad de colores y todo hace pensar que mejorará el rostro de Piñas y se contribuirá con la generación de oxígeno tal como lo señala la Constitución de la República y el COTAC. Estos trabajos están bajo control de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y fueron contratados con el experto forestal ingeniero Arturo Floril Santos. Este último manifestó que los parques quedarán de lo mejor, tal como son las aspiraciones del alcalde y de todos quienes hacen la presente administración. El plan de mejoramiento de parques forma parte de la programación establecida para embellecer más a Piñas lo que incluye también el adesentamiento de los distintos planteles educativos y otros sectores públicos, trabajos que están anunciados y se realizan, puesto que esa ha sido la norma de la presente administración municipal para mantener una ciudad limpia y bien presentada a la vista de los nativos y residentes, así como de los turistas que nos visitan.